Hola comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie de videos sobre GitLab. Si quiere aprender GitLab desde cero, consulte el enlace que le dejo en la descripción de este video. También dejo el enlace al canal en la plataforma Library y el enlace a mi blog LibreBay.net. Pues en el video de hoy vamos a aprender a cómo registrar un runners. En el video anterior sobre GitLab aprendimos los conceptos principales sobre los runners en GitLab, qué significa, cuál es su función, cuál es el objetivo, y además aprendimos a cómo instalar un runner. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo registrar un runners. Como podemos ver, estamos aquí en la documentación de GitLab. Y como les comentaba anteriormente, los runners pueden ser compartido, grupo de grupo que se comparten con todos los proyectos del grupo, o un runner específico para un proyecto. También comentábamos cuándo usar cada uno de estos tipos. Usted puede consultar más información en la página de esta que se llama administrar los runners. Yo voy a dejarle el enlace también de esta documentación en la descripción del video, pero nosotros vamos a ir directo al grano, como se dice. Y acá yo tengo la instancia de mi GitLab, y lo primero que quiero mostrarle es que una vez que usted instala los runners, también tiene un fichero, un directorio de configuración donde la configuración de los runners va a residir en este fichero, en el config.toml. Este, por supuesto, es una copia de seguridad de este fichero. Ahora, ¿qué contiene este fichero? Vamos a ver. Este fichero por acá en este momento solo tiene una configuración muy básica. Fíjate que tenemos como solo podemos ejecutar concurrente un job para un mismo runner, por supuesto. Si tengo un solo runner, ese runner va a ejecutar un solo job de la concurrencia en sí. Por lo tanto, este valor también se puede incrementar para ejecutar varios jobs de manera concurrente. Ahora, vamos a registrar un runner, y para ello vamos a la instancia de GitLab. Vamos a la instancia de GitLab. Y como el proceso es el mismo tanto para los runners compartidos, como para los runners de grupo, como para los runners de proyecto, yo voy a crear un runner compartido. ¿Por qué? Porque los runners compartidos son runners global y solo los puede crear el usuario de root, mientras que los runners de grupos y de proyecto los pueden crear los propietarios, los owners, lo vamos a ver ahorita, de los grupos y de proyecto respectivamente. Como dije, que el procedimiento es el mismo, entonces vamos a crear los chars runners que se pueden usar tanto en cualquier proyecto. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un sign in. Vamos a ir aquí a la parte de el área de administración y vamos a ir a la parte de CICD runners. Y entonces vamos a decir new instant runners. Acá elegimos la plataforma, los tags. ¿Para qué sirven los tags? Para que GitLab pueda seleccionar el runner adecuado. Yo por lo general le pongo el tag en dependencia del tipo de runner. Si es shell, le pongo shell. Si es Docker, le pongo Docker. También es probable, aunque no lo uso mucho, por ejemplo, el ambiente. Si es para producción, le puedo poner production, por ejemplo. Si tengo un runner para production y un runner para desarrollo. ¿Por qué?
Bueno, porque de esta manera para production puedo ejecutar una serie de pasos, por ejemplo, las pruebas, o mejor dicho, para desarrollo puedo ejecutar una serie de pasos que nos incluyen en production, por ejemplo, pruebas de seguridad, digo, pruebas unitarias, pruebas también de seguridad. En fin, puede ser un tanto o un poquito diferente a production, por lo tanto, pudiera tener dos runners, uno para production y uno para desarrollo. Para proyectos pequeños, entonces yo le quito el production y lo dejo solo con el tipo de runners. De esta manera se pueden compartir, porque esto es un runner compartido, es un shared runner. También pudiera ser, por ejemplo, shared, para identificar que es compartido, shell shared, porque pudiera tener un grupo, un runner que sea de grupo, y entonces, bueno, digamos que es shell, y así de esta manera puedo identificar uno de otro. Bueno, pues seguimos por acá. Los detalles, esto es opcional, una descripción, pero me parece que sí vale la pena especificar. Y por último, el time out. Esto es de los jokes. Si el joke que se va a ejecutar toma más de 600 segundos, entonces especifique un valor aquí en segundos. 600 segundos son 5 minutos, por lo tanto, si ese job se demora más de 5 minutos, pues especifique un valor. Yo voy a poner aquí shell y share, lo voy a dejar con 2. Bien, lo voy a dejar con 2. Y luego, esto en los jobs, hay que especificar los tags o en el workflow. Cuando usted crea el CICD, pero eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Entonces usted debe especificar los tags correspondientes para que GitLab sepa qué runner va a elegir. En este caso vamos a dejarlo así y voy a crear el runner. Aquí le puede, como puede poner una descripción. Vamos a crear el runner. Y simplemente ahora nos toca ejecutar este comando. Este comando. Como con este token, por supuesto, es simplemente ejecutar este comando. Bien, vamos acá y ejecutamos ese comando. Y acá ya directamente me pone la URL. Un nombre para este runner. Dice, pero como pueden ver, ya verificó que el runner es válido. El nombre dice un nombre para este runner y por ejemplo yo le pongo shell runner. Bien, ahora este es el executor. En el video anterior hablábamos de qué es los executor. Usted puede ejecutar uno de estos. Yo los que más uso son Docker y shell. Bien. Por lo tanto, yo voy en este caso, voy a seleccionar Shell. Y ahora ya tengo la configuración. Si vemos acá la configuración, bien, de este runner. El nombre Shell Runner, puede ponerle otro nombre, el que usted desee. Y acá ya tengo la configuración. Acá tiene otras configuraciones para ver todas las configuraciones de los runners. Consulte la documentación de GitLab y específicamente en la parte, no sé si es de administración, y si no lo busca por aquí, ponga GitLab Runners, lo busca y ahí tiene toda la configuración relacionada con los runners, manage runners, aquí runners executor, configurar los runners y desde aquí, bueno, pues ya puede tener más idea acerca de los runners. Pero bien, ahora ya ha sido registrado este runner. ¿Qué pasa? Que si yo voy acá, voy hasta la página de los runners
Como pueden ver, dentro de CICD ya tengo un runner determinado que está activo. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a ir a otro proyecto. Es que este runner esté creado, como pueden ver aquí, lo puedo editar, lo puedo detener, incluso lo puedo eliminar. Cuando lo elimino de aquí, no se elimina de acá. Tiene que eliminarlo. Bien, no recuerdo muy bien cuál es el comando que se usa acá para eliminar el runner, pero eso lo puede buscar en Google, cómo eliminar ese runner. Creo que vamos a ver, porque sí, con GitLab runner, vamos a buscar la ayuda. Y acá, pues, un register puede de registrarlo y de esta manera también puede eliminarlo. Aquí tiene todos los comandos necesarios. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya usted tiene este runner acá registrado, pero no quiere decir que lo vaya a usar. Para usarlo, puede ir a los proyectos y lo puede usar. Por ejemplo, en este proyecto, si va a la parte de runners, pipelines, build, no, sino va a la parte de CICD, busca runners y como puede ver, aquí tengo un share runners. O sea, ya este runners se puede usar por este proyecto, pero para ello necesita especificar los tags en el CICD correspondiente para que GitLab sepa que va a usar ese runner. Como pueden ver, no tengo ningún project runner que lo puede crear. Si usted va aquí, puede ver que el procedimiento es el mismo, pero yo no voy a crearlo porque es igual, seguir los mismos pasos. Incluso puede ir, acá estoy como el usuario root, pero esto lo puede hacer con un usuario que sea propietario del grupo o propietario del proyecto. Acá se crea un group runner igual con la misma información y de esta manera ya el runner está registrado y está listo para usarse. Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y sobre GitLab.